Muy buenas tardes, de verdad nos encontramos en el municipio de Arauquita, en una reunión que tenemos con el presidente. Y aquí tuvimos la oportunidad de encontrarnos ustedes, muchachos, gracias por este espacio, a invitarlos a la fiesta de San José de Grabo Norte, que ya comenzaron desde hoy, 14, 15, 16, 17. Son las fiestas patronales de San José de Grabo Norte, un municipio muy, muy humilde, muy criollo, el más criollo del departamento y creo que del país. Invitar a muchos turistas, las carreteras están en buenas condiciones. A verán parrando, reinas, coleo, gallo, de todas modalidades. Hay mucha pedatía porque la gente está muy motivada en esta vez, porque tenemos una magnitud de coleo muy grande. Tenemos 150 millones al repartir en el municipio de Grabo Norte, que nunca en la historia lo había sucedido. Tenemos 185 coleadores escritos, ya pago ya escrito. Vamos a ver. A comenzar a las 8 de la mañana, señores coleadores. Tenemos que comenzar a las 8 de la mañana para no amanecer coleando. Los invito a todo el turista. Los esperamos con los brazos abiertos en Grabo Norte, un pueblo de paz, un pueblo muy humilde y muy criollo. Alcalde, una gama de artistas muy importantes visitarán su pueblo. Claro que sí. Tenemos allá en el pueblo muy criollo. Tenemos a Jesse Ortiz, a Iván Silva, a Ñemerito de Achagua. Tenemos la Tamareña. Tenemos muchísimos artistas más. Tenemos también ahí del grupo de orquesta, tenemos los 50 Joselitos para el domingo, tenemos los Tigres del Norte, yo me llamo aquí de Colombia, para el sábado, y muchos artistas más vienen ahí para Grabo Norte.